¡Oye! Este episodio va a ser en español. Si no quieres mirar, entendemos. Esta semana nuestra invitada es profesora Bassa. Hola, buenos días. Hoy vamos a criticar tres tipos de tacos de restaurantes locales. Vamos a criticarlos en un nivel de 1 a 5. Sí. 5 es mejor, 1 es el peor. Nuestro primer restaurante es Bueno y Sano de Northampton. Come on, D. No, vámonos. Vámonos, D. Felicidades. Y la salsa. Felicidades. Y la gracias. Salsa. Y la salsa. Oh, hold on. Entonces, ¿cuál es tu número? Tres. También voy a decir tres. Y para mí es una nota de 4. El plato mío es el más limpio. Sí. El próximo restaurante es Mi Tierra en Hadley. Muy bien. Es bien. Me gusta. Okay. Para mí es un 3. Bing, 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 bing. Yo tengo que decir que no es mi favorito. Voy a darlo un 2. Wow. Yo voy a dar un 4. Qué crítico, Qué crítico. Me gusta el cilantro y la tortilla, yo creo, hace una diferencia. Nuestro taco final es de la Veracruzana en Northampton. Entonces, es mi restaurante mexicano favorito. Yo también. Oh, qué bueno. La carne es increíble. Sí. El sabor es de primera clase. Estoy de acuerdo. Esta carne es el mejor de los tres. Uh-huh. Es cierto. Este taco tiene los mismos ingredientes. Son carne, cebolla, una tortilla y cilantro. Hay un montón de carne. Sí, hay mucha carne y mucho montón. Sabor. Mm-hmm. También, esta carne no es seca. Sí. Okay. Hace un taco más fuerte. Y por eso, ahora sabemos por qué La Veracruzana es mi restaurante mexicano favorito. Sí. Porque la calidad de la comida es increíble. Entonces, ¿qué es tu... qué número? 5. 5. 5. No, estoy de acuerdo. Inmediatamente yo pensé, 5. Tengo que decir que es un 4, pero es mi favorito de los tres. Es muy, muy, muy bien. Sí. De estos tres tacos, tenemos que decir que el mejor es la Veracruzana. Gracias por mirar. Yeah. Bingo. That's it. Bingo. Adiós. Whoa. Adiós.